Hola, soy Liliana de Taller Manual Perú y hoy como siempre les voy a enseñar a tejer a crochet o ganchillo, otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que hoy nos ven por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita para que así suene en su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy son unas preciosas camelias tejidas a crochet o ganchillo en 3D en punto tunecino. Las vamos a tejer íntegramente con hojas. Esta flor camelia es muy similar a la rosa y también tiene un cierto parecido a las gardenias que tejimos la semana pasada. Sin embargo, en el caso de las camelias son mucho más rellenas. Los pétalos son redondos, llevan 5 capas de pétalos estas flores que yo les estoy enseñando. Y en esta oportunidad vamos a tejerlas con 2 hojitas, o también pueden hacerla con una hoja, o si desean con 6 hojas. Estas preciosas flores las pueden utilizar para hacer lindos centros o caminos de mesa en 3D. También las pueden tejer para decorar los bolsos, para decorar los gorros, para hacer hermosos prendedores, para bufandas, para chalinas, para vestidos. Como siempre, los usos y aplicaciones de los proyectos que les enseño son múltiples, y para esto vamos a usar los siguientes materiales: hilo o lana color blanco, y por cada flor aproximadamente vamos a utilizar un promedio de 15 gramos. Hilo o lana color verde, crochet o ganchillo de 3 milímetros. Para nuestras camelias vamos a trabajar en esta oportunidad con crochet de 3 milímetros y tenemos esta lana más o menos semidelgada. Voy a empezar nuestro trabajo, voy a formar aquí en el dedo más pequeño para que salga el botón pompón. Y mucho más pequeño, 1, 2, 3, 4, 5 vueltecitas. Vamos a retirar de aquí y dentro vamos a tejer nuestro botón pompón como lo hemos hecho en otras oportunidades. Tejemos con puntos bajos alrededor de esta manera, siempre como mirando hacia nosotros. La idea es que nos salgan aproximadamente 12 puntos bajos, al menos al momento ya de finalizar. Bien. Vamos a dar así toda la vuelta. Vamos a contar aquí, hay 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, 12 puntos bajos. Cerramos aquí, deslizamos el punto y continuamos tejiendo así los puntos bajos hasta que se cierre completamente el círculo. Varias amigas siempre me preguntan, yo este botón pompón lo enseño bastante en las diferentes flores, en gorros, lo tenemos en el canal en diferentes videos, ¿no? Y entonces de esta manera simplemente vamos tejiendo hasta que se cierre completamente el círculo. Entonces, miren aquí, yo ya tengo el botón pompón, queda así, hacia un lado y hacia el otro lado, de esta manera. Vamos a contar que tengamos los 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahí tenemos los 12. Siempre trabajamos nuestras flores de esta manera, usando este lado. En esta oportunidad, para esta flor, vamos a trabajarlo así como está. Es decir, voy a tejer, voy a voltear para tejer las cadenitas, 1, 2, 3, 4, pero luego vamos a tejer de la otra forma. Aquí dejamos uno sin tejer y en el siguiente cerramos con un punto bajo, 1, 2, 3 y 4, uno sin tejer, en el siguiente un punto bajo, 1, 2, 3 y 4, uno sin tejer, siguiente punto bajo. Así doy la vuelta y de estas onditas me van a salir 6. Entonces, yo aquí di la vuelta y me han salido, como les indiqué, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No voy a tejer hacia este lado porque mi flor camelia va a tener los pétalos cerraditos hacia el centro y prefiero esta parte que hace el botón pompón hondito hacia el interior. He volteado así, miren, hacia el interior, no hacia acá, y aquí voy a empezar a tejer. Deslizo el punto en el primer grupo de 4 cadenitas. Voy a tejer 2 cadenas para iniciar el punto tunecino. Ahí van 2, paso por debajo y cierro. Voy a hacer el primer grupo de pétalos de 4, es decir, voy a hacer mi aumento hasta llegar a 4. Tejo una cadena para hacer el aumento y ahí tengo 2, acá tengo 3,
y aquí tengo 4. Paso de esta manera, dejo una cadena más, ahí serían 2, 3 y 4. Ya tengo los 4 puntos tunecinos, paso hacia abajo y deslizo. Todos estos pétalos van a ser con aumentos hasta llegar a 4. Una vez que tengo 4, voy a tejer ahora sin aumentos. Vamos a tejer ahí. Tenemos los 4. Esta es una hilera sin aumentos. Vamos a contar cuántas. Vamos a tejer sin aumentos. Es una. Acá voy a tejer la segunda sin aumentos. Paso, subo, lazada y deslizo. Voy a tejer una tercera sin aumentos. Aquí tengo 3, 4, paso, subo y deslizo. Entonces, aquí he tejido 3 sin aumento y a partir de aquí voy a hacer las disminuciones. ¿Qué quiere decir? Deslizo 1 y ahora tengo 2 y 3 puntos tunecinos, paso, subo y deslizo. Siguiente, deslizo para hacer la disminución. Ahora tengo 2 puntos como cuando inicié. Deslizo y ahora me voy deslizando hacia la parte inferior para terminar y tener aquí el primer pétalo. Paso al siguiente y repito exactamente igual. 1, 2 cadenas. Ahí tengo el segundo, paso, subo y deslizo. Una cadena más y nuevamente tomo aquí el punto. Acá tengo 2, 3, paso, subo, deslizo. 1, 2 y 3. Nuevamente una cadena más para hacer el aumento. Paso por dentro, subo, tengo 2, tengo 3 y tengo 4. Subo y deslizo. Ahora nuevamente me tejo 3 hileras sin aumentos ni disminuciones. Bien, entonces así como tejí este pétalo, voy a tejer todos estos 6. Entonces miren, aquí hemos dado toda la vuelta. Es así como nos va a quedar. Y nosotros vamos a acomodar nuestros pétalos de esta manera. Los voy a acomodar para que tengan una idea. Conforme vayamos tejiendo las capas de pétalos, esto se va a ir cerrando prácticamente de la forma que nosotros queremos. Esa va a ser la forma, así los pétalos van a quedar cerraditos aquí, uno superpuesto acá. Vamos a poner así, de esta manera, así superpuestos, ¿ven? Entonces nosotros ahorita no se preocupen, vamos a trabajar conforme vayamos avanzando, los vamos a ir acomodando. Una vez que hemos hecho esta fila, voy a volverlos a abrir para que puedan apreciar. Deslizamos acá donde hemos iniciado el punto y nos deslizamos hacia el centro aquí de el primer pétalo, hacia la mitad del primer pétalo, y empezamos a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Giramos nuestro tejido y en la mitad del siguiente pétalo aquí cerramos con un punto bajo. Nuevamente 1, 2, 3 y 4, giramos nuestro tejido y en la mitad un punto bajo. Así damos la vuelta, nos van a salir de estas cadenitas. Entonces miren, aquí ya hemos hecho y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de estas cadenitas. Bien, y vamos a tejer pasando nuevamente. Deslizamos, empezamos con 2 cadenitas, sacamos los puntos y aquí vamos a hacer los aumentos hasta llegar a 5. Aquí tejo una cadena para el aumento, paso el primer punto, ahí van 2, aquí van 3, paso por dentro, subo, alzo y deslizo. Nuevamente una cadenita para el aumento. Ahora me van a salir 2, 3 y 4 puntos. Paso por dentro, subo, alzo y deslizo.
Ahora tejo una cadenita más y me van a salir 5 puntos, 2, 3, 4 y 5. En toda esta vuelta los pétalos van a tener un máximo de 5 puntos tunecinos. Los aumentos son hasta 5. Todos los pétalos van a ser iguales. Ahora voy a tejer en esta, recuerden que habíamos tejido 3 hileras sin aumentos. Aquí voy a tejer 4 hileras sin aumentos. Esto quiere decir 4 de 5. 2, 3, 4, 5. Esta es mi primera hilera sin aumentos ni disminuciones. Voy a ir contando. Esta es la hilera número 1. Nuevamente sin aumentos ni disminuciones. Esta sería la segunda. Ahí tenemos 3, 4 y 5. Vamos a pasar de esta forma y ahora vamos a hacer la tercera, igual de 5. 3, 4, 5. Pasamos y deslizamos. El punto básicamente es igual. Ahora voy a tejer la cuarta, como les dije. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Paso, subo y deslizo. Después de haber hecho 4 sin aumentos ni disminuciones, voy a hacer la primera disminución, deslizo 1. Y entonces ahora tengo 2, 3 y 4. Paso, subo y deslizo. Ahí está. Siguiente disminución. Y ahora tengo 1, 2 y 3. Paso, subo y deslizo. Nuevamente siguiente disminución. Ahora tengo 1, 2 como cuando inicié. Paso, subo, deslizo. Ahora me deslizo hacia abajo. De esta manera. Paso al siguiente grupo de cadenitas, deslizando el punto, tejo 2 cadenas para empezar. Así es como me va a quedar el pétalo redondito, como una media luna. Así voy a hacer los 6 pétalos de esta vuelta. Es con aumentos, empezamos con 2 cadenitas, hacemos los aumentos hasta llegar a 5. Tejemos 4 hileras sin ningún aumento, empezamos las disminuciones y luego terminamos para empezar nuevamente. Así voy a tejer los siguientes pétalos que me faltan de esta vuelta. Entonces, miren, aquí yo he terminado de dar esta vuelta. He acomodado los pétalos aquí, como les dije, así superpuestos, porque conforme vayamos tejiendo las capas, se va a ir cerrando, ¿no? Y para que vayan quedando como tienen que ser. Acá igual, los vamos, una vez que los tejemos, los colocamos así, de esta manera, siempre que vayan ligeramente superpuestos unos con otros. Bien, de esta forma. Entonces, ahora yo aquí voy a hacer exactamente lo mismo que hice hace un instante. Voy a deslizarme hacia el centro de la mitad de este último pétalo que acabo de tejer aquí, hacia el centro, para que vayan saliendo los pétalos intercalados. Siempre nos vamos a deslizar así hacia el centro del siguiente, de la siguiente capa, de la capa anterior de pétalos, perdón. 2, 3, 4, 5 cadenas voy a tejer aquí y me voy otra vez al centro de esta capa de pétalos. Lo voy a cerrar así para que ustedes puedan apreciar. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí, miren, justo en el centro, que viene siendo donde trabajé la primera capa de pétalos, aquí cierro con el punto bajo. Voy a dar toda la vuelta y me van a salir nuevamente 6 de estas cadenitas. Entonces, yo una vez que he terminado, me han salido las 6. 1, 2, acá está la tercera, vamos a acomodar para que puedan apreciar, 3, 4, 5 y 6. 6 de 5 cadenitas. Y luego paso, ¿no? Dentro de las primeras, empiezo igual con 2 cadenas. Voy a tejer el punto tunecino. El pétalo de esta capa va a ser exactamente igual a este pétalo. Esto significa que voy a hacer los aumentos hasta llegar a 5. Una vez que he hecho los aumentos hasta llegar a 5, voy a tejer 4 hileras sin aumentos.
y luego voy a empezar a hacer las disminuciones. Exactamente igual va a ser a esta capa de pétalos, a la segunda capa de pétalos va a ser la tercera capa de pétalos. Bien, una cadena más y entonces ahí tengo 2, 3, 4. Paso, subo, lazada y deslizo. Estoy repitiendo para que las amigas que hablan otro idioma puedan entender. Una cadenita más para dar este el aumento. Ahí tengo 3, 4 y 5 puntos tunecinos. Paso, subo y deslizo. Ahora me tejo 4 filas del punto sin tejer ningún aumento. Ahí va 1, 2, 3, 4 y 5. Paso, subo y deslizo. ¿Ven? Vamos a acomodar. Ahí está. Ahora la siguiente, de la misma forma, tengo las 5, paso, subo y deslizo. Siguiente sin aumentos igual, ahí tengo 3, 4 y tengo 5, paso, subo y deslizo. Voy a tejer la siguiente igual sin aumentos. Entonces, una vez que ya he tejido esta hilera, ¿no?, que es exactamente como les repito a los pétalos de la capa anterior, deslizo 1 y empiezo a tejer las disminuciones exactamente igual. ¿No? Las disminuciones siempre van a ser igual, cada hilera hago uno menos, ahí está, me deslizo y ahora tengo 2, 3, paso, subo y deslizo. Acá lo estoy trabajando ya un poquito más rápido porque estamos simplemente repitiendo, haciendo el repaso que es igual a la capa anterior, ¿bien? Ahí van 2, paso, subo, cierro y ahora deslizo hacia la parte inferior para empezar a elaborar en la siguiente grupo de 5 cadenitas. Empiezo nuevamente con 2 cadenas y ahí tengo el pétalo redondito igual que el de esta capa. La diferencia es que van a salir intercalados, ¿ven? Entonces así me tejo toda esta vuelta. Entonces, miren, yo ya terminé esta hilera. Recuerden que estos pétalos son iguales a estos de hasta con 5 aumentos, solo que salen intercalados. Y hasta ahora ya vamos 1, 2 y 3 capas de pétalos. Y entonces vamos a tejer la cuarta capa de pétalos en la que vamos a hacer aumentos hasta 6. Voy a cerrar así para que ustedes puedan apreciar, ¿no?, el tejido. Vamos a deslizarnos nuevamente hacia la mitad, aquí, hacia la mitad del siguiente pétalo, del pétalo de la vuelta que acabamos de terminar. Y entonces 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Igual lo voy a hacer de 5 cadenas, ¿bien? Entonces aquí a la mitad vamos a cerrar con el punto deslizado. Y nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Giramos nuestro tejido y en la mitad aquí cerramos con el punto bajo. Bien, entonces yo así voy a dar toda la vuelta y me van a salir nuevamente 6 cadenas. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, aquí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tejer aquí la siguiente capa que ya viene siendo la cuarta capa de pétalos, en la que vamos a empezar a trabajar con 2 cadenas como siempre y vamos a hacer los aumentos hasta llegar a 6. Bien, entonces ahí es 2. Y paso. Una cadenita más para el aumento. Ahora nos salen 2. Nos van a salir 3 puntitos. Paso y subo. Siempre es el proceso el mismo. Bien, una cadena más para el aumento. Ahora tengo 2, 3 y 4. Paso por dentro y subo. Nuevamente una cadenita más para el aumento,
Y ahora voy a tener 2, 3, 4 y 5. Paso por dentro, subo lazada y deslizo. Nuevamente una cadenita más para el último aumento y ahora me van a salir 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces paso por dentro, subo y deslizo. Ahora voy a tejer sin ningún aumento. Vamos a tejer de estos en lugar de 4, 5. Bien, ahora esta sería la primera sin aumentos. Tenemos 4, 5 y 6. Paso por dentro, subo y deslizo. Ahí está. Nuevamente, siguiente, ese sería el primero. Vamos a hacer 5, como les dije, ¿no? Este sería el segundo que vamos a empezar. Tenemos 5 y 6. Paso por dentro, subo y deslizo. Es el segundo sin aumento. Vamos por el tercero sin aumentos. 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Ahora vamos a tejer el cuarto sin aumento. 3, 4, 5, 6. Paso por dentro, subo y deslizo. Ahora el quinto sin aumento. Exactamente igual. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Paso por dentro, subo y deslizo. Ya tengo aquí los 5 hileras, ¿no?, de 6 sin aumentos. Ahora empiezo a hacer las disminuciones, que las tejemos como siempre. Deslizo el primero y ahí van. Entonces me van a salir 3, 4 y 5. Paso, subo y deslizo. Ahí está. Nuevamente deslizamos el siguiente. Siguiente disminución. Las disminuciones también siempre son igual hasta llegar a tener 2 puntos. Y luego que los tejemos, nos deslizamos hacia, ¿no?, hacia la parte inferior para pasar al siguiente grupo de pétalos. Bien, siguiente disminución. Ya voy teniendo 1, 2 y 3. Paso por dentro, subo, deslizo. Y ahora ya me va a salir el último, siguiente disminución. Y voy a tener 1 y 2 puntos tunecinos como cuando empecé. Paso por dentro, deslizo. Y ahora me deslizo hacia la parte inferior del pétalo. Paso por dentro, me deslizo. Me voy al siguiente grupo de 5 cadenitas. Empiezo con 2 cadenas. Aquí vamos a acomodar bien. Voy a estirar para que puedan apreciar. Así me va a salir este pétalo, así redondito, de media luna más grande. Voy a tejer toda esta vuelta, va a ser así. Esta sería, aquí tenemos la primera capa, segunda, tercera, esta es la cuarta. La cuarta y la quinta capa van a ser de esta forma. Voy a tejer toda esta vuelta para mostrarles cómo hacemos el intercalado, pero simplemente vamos a repetir con la misma cantidad de aumentos, ¿bien? Entonces, una vez que hemos terminado esta hilera de pétalos, así nos va a quedar. Y vamos a trabajar, como les digo, la última hilera de pétalos. Voy a cerrar así nuevamente nuestra flor. Y vamos a deslizar hacia la mitad, que es aquí, ¿no?, del pétalo, de la vuelta que acabamos de terminar. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Igual vamos a irnos igual a la mitad aquí, ¿no?, del siguiente pétalo, que es acá. Y vamos a cerrar, como siempre, con un punto bajo. Voy a dar toda la vuelta y voy a tener nuevamente 6 cadenas. 1, 2, 3,
4 y 5 cadenitas y nuevamente aquí a la mitad, que viene siendo acá, aquí cerramos con el punto bajo. Bien, de esta forma, como les repito una vez más, doy toda la vuelta para empezar la última hilera de pétalos, que va a ser exactamente igual a esta hilera, exactamente igual. Entonces, miren, aquí yo ya tengo las 6 cadenitas y, como les dije, nuevamente vamos a repetir exactamente como estos pétalos, igualitos a estos pétalos, los vamos a tejer en toda la vuelta. Empezamos nuevamente con 2 cadenitas y hacemos los aumentos hasta llegar a 6. Tejemos 5 hileras sin aumentos, empezamos las disminuciones, exactamente igual vamos a tejer esta vuelta. Entonces, miren ustedes, yo aquí ya terminé la capa de pétalo número 5, que era exactamente la capa de pétalos número 4. Miren, y ahí tenemos nuestra flor, que luce súper, súper linda, es muy rellenita. Y ahora vamos a trabajar una hojita fácilmente. Bien, entonces yo voy a hacer 2 hojitas. Pueden tejer ustedes la cantidad de hojas que deseen. Voy a trabajarla igual de forma intercalada los pétalos. Y vamos a pasar la lanita de esta manera. Voy a hacer el nudo como siempre y vamos a tejer 5 cadenitas. Bien, entonces paso por aquí. Es un poco ya difícil porque está bien rellena nuestra flor. Y entonces vamos a tejer así. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Voy a pasar a la mitad de la siguiente, que viene siendo aquí a esta altura. De esta manera. Y cierro con el punto bajo. Nuevamente tejo 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la mitad de la siguiente, que es acá, voy a cerrar con el punto bajo. Yo voy a hacer 2. Si quisiera yo dar toda la vuelta, puedo hacer toda la vuelta y entonces tendría 6 hojas. Yo en este caso voy a tejer 2. Voy a voltear de esta manera mi tejido porque estoy haciendo solamente 2. Voy a deslizarme hacia acá. Entonces, una vez que hemos deslizado el punto, vamos a empezar a tejer 1, 2, 3 y 4 cadenas. Voy a iniciar con 4 cadenas las hojas, 2, 3, 4 puntos tunecinos, paso y deslizo. Vamos a tejer aumentos hasta llegar a 10. Una cadena para el aumento y ahora tendría 2, 3, 4 y 5. Paso por dentro, subo y deslizo. De esta forma. Una cadenita más para el siguiente aumento. De esta manera. Ahí van 3, 4, 5, 6. Paso por dentro, subo y deslizo. Es una hojita bastante fácil. Nuevamente, una cadenita más. Y ahora tengo 2. 3, 4, 5, 6 y 7. Paso por dentro, subo y deslizo. Nuevamente una cadenita más y ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso por dentro, subo, deslizo. Ahí está. Una cadenita más para el siguiente aumento. Ahora tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Paso por dentro, subo y deslizo. Voy a tejer el último aumento para llegar a 10. Una más y nuevamente termino hasta acá. Y entonces, una vez que ya tengo los 10, aquí ya, ¿no?, hice la hilera, dejo 2 cadenitas para hacer la punta de la hoja. Deslizo aquí en el primero, de esta forma. Y
voy a tejer, ahí me van a salir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me vuelven a salir 10 igual porque solo he tejido 2 cadenas que son para formar la punta y he deslizado en el primer punto, por lo tanto me salen 10 puntos y a partir de acá empiezo a disminuir uno por uno como cuando hemos trabajado en los pétalos y me van a salir hasta llegar a 4. Voy a hacer las disminuciones. Es básicamente el mismo punto en disminuciones como hemos venido haciendo anteriormente, todo disminución hasta llegar a tener 4 puntos tunecinos. Bien, entonces voy a trabajar las disminuciones hasta llegar a los 4 puntos tunecinos. Entonces, miren, aquí yo he hecho todas las disminuciones, ya tengo la hojita formada, estoy justo en los 4 puntos tunecinos como cuando empecé y ahora los voy a cerrar hacia arriba y luego me voy a deslizar aquí hacia abajo porque voy a cerrar en 4, al igual como cuando empecé la hojita en 4. Deslizo, me paso al siguiente grupo de cadenitas, dejo 2 cadenas e inicio nuevamente a tejer la hojita. Cuando volteemos nuestra flor nos va a quedar la hoja de esta manera. Bien, entonces voy a terminar las hojas y ya les muestro cómo lucen estas hermosas flores terminadas. Como ven, aquí ya tenemos nuestras hermosas camelias terminadas. Miren ustedes qué hermosas han quedado. Yo las he tejido así en este color blanco. Recuerden que las flores camelias también vienen en diferentes colores. Son como parecidas, muy parecidas a las rosas, pero todos sus pétalos son redonditos y van bien rellenos. Yo en esta oportunidad las he tejido en color blanco. Recuerden que las pueden tejer en diferentes colores a su gusto. Pueden elaborarlas para hacer lindas y hermosas decoraciones como centros o caminos de mesa en 3D. También pueden utilizarlas para decorar bolsos. También, por supuesto, pueden tejerlas para hacer hermosos prendedores para los vestidos, para las blusas. También pueden colocarlas en las diademas, en los gorros. Quedarían súper, súper hermosas. Entonces, espero que se animen a hacerlas. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos. Suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. Y recuerden que en Taller Manual Perú tenemos más de 800 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos y que ustedes también lo pueden ver en HD y a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso. Eso lo pueden hacer a través de su televisor solamente dándole clic en la parte inferior derecha del video donde dice reproducir en el televisor. Este y todos nuestros videos tutoriales, como les repito, los van a poder ver mucho más grandes para que así no se pierdan, como les digo una vez más, ni uno de nuestros paso a paso. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.